Pena y el honor. Yo creo que el sacrificio que hizo el Patricio y los demás que participaron, ¿verdad? En ese proceso que tuvo que ver con lo que somos ahora dominicanos, ha valido de la pena. Ahora nos toca a nosotros, ¿verdad? Honrar eso con nuestras acciones. Invadidos por un país extranjero, y Duarte tuvo una idea brillante para liberar el país del yugo haitiano. Sí, hay distorsiones con lo que ha sido la real independencia, la fecha patria, pero hay buenas intenciones. El ciudadano, lo que le falta un poco de educación, y a medida que la vaya sintonizando con los hechos históricos, pienso que lo va a valorar más. Es una pregunta profunda, muy profunda. Ella entra así, entra suave, pero muy profunda. Sí, porque los valores de Juan Pablo Duarte, un hombre totalmente honesto, bien, que sintió vergüenza cuando el capitán del barco le dijo, tú eres dominado por los haitianos, él sintió profundo sentimiento para liberar su patria, los cuales su postulado lo han puesto de relajo. Y no, cuando digo que sí, es cuando los seres humanos, los que son de mi forma, los que son de la forma de ustedes, que han llevado al pie de la letra el sacrificio, lo han llevado a la práctica. Pero aquí hay un sector que no ha hecho el sacrificio que Duarte les imprimió a los seres humanos. Como por ejemplo, cuando usted lo nombran en una entidad del Estado y usted la saquea, esos tipos no están haciendo el trabajo que Duarte dijo, porque el único ser humano en la faz de esta tierra que le rindió culto a la honestidad fue Juan Pablo Duarte. Y desgraciadamente esos funcionarios no lo hicieron. Valió la pena, aunque lo estamos desvirtuando muchos dominicanos que no tenemos el concepto de qué fue lo que hizo Duarte, pero sí vale la pena, o vale el esfuerzo, mejor dicho, porque tarde o temprano todos tendremos que darnos cuenta cuál fue el sacrificio que hizo Duarte por este país. ¿Por qué considera? O porque liberó el país de los haitianos. Yo soy Duarte también, yo soy de familia de Duarte, soy yo. Sí, claro, valió la pena, pues tenemos una patria libre, independiente y soberana. Sí, ha valido la pena, porque si no fuera por la lucha que tuvo Juan Pablo Duarte, no fuéramos libres. Patria lo que loco. Porque fue sacar a los haitianos, lograr la creación de lo que hoy es República Dominicana. Lo que da pena son los políticos actuales que comprometen todo el país, comprometen la economía del país, se destrozan todo. Y no son responsables, no quieren hacerse responsables de nada. Mira cómo han comprometido el país ahora económicamente. Mira cómo están destruyendo los montes, los ríos. Están acabando con nuestra isla o con nuestra república, la mitad de la isla. En su mayoría calificaron la acción de Juan Pablo Duarte como positiva, pero resaltaron que hoy día los políticos han corrompido ese accionar de Duarte, por lo que le instan a los ciudadanos a que retomen dicha acción. Para NTN, tu noticiero regional, Jenny Francisco.